Hola, corazones, ¿cómo se encuentran hoy, miércoles 3 de marzo del 2021? Vamos a tener nuestra clase de lenguaje y comunicación y el tema que vamos a ver son ejercicio grafomotor de la letra U. Pero antes vamos a iniciar con nuestro saludo en compañía de nuestro monito. ¿Listos? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a hacer ojitos. Saludamos con los ojitos. Eso, muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a hacer molinitos. Molinitos con nuestros brazos. Eso, haciendo molinitos. Muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a chasquear. Inténtalo. Muy bien. Tú puedes. Eso. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar. Muy bien, corazones, vamos a empezar con nuestra clase. ¿Listos? Vamos. Ok, mis amores, en casita te van a dar en tu cuaderno este trazo que ves en pantalla. Primero vamos a ocupar el dedito índice. Recuerda que mi dedo índice es el puntito rojo que ves en pantalla. Con tu dedito índice vas a seguir el trazo como te lo estoy mostrando en la pantalla. Primero con tu dedo índice. Del punto verde vas a caminar al punto rojo. Llegas al punto rojo sin despegar tu dedo, vas a regresar del rojo al verde, del verde al rojo, del rojo al verde, del verde al rojo varias veces. ¿Ya lo hiciste? Ahora vamos a hacerlo en el aire. Así, va, regresa, va, regresa, va, regresa. Muy bien, ahora es momento de que lo hagas en el cuaderno. Te voy a mostrar cómo. Para esa actividad vas a necesitar tu cuaderno y pintura del color que tengas en casita. Vas a utilizar solamente tu dedo índice. Observa bien. Vas a ponerle pintura a la yema de tu dedo índice y vas a hacer el trazo como te lo voy a mostrar aquí. Del punto verde vas a llegar al punto rojo y de regreso. Va, regresa. Va, regresa. Si te falta pintura, puedes tomar un poquito más de pintura y lo vuelves a hacer. Sin despegar el dedito de tu hoja. ¿Ya viste cómo lo estoy haciendo? No estoy despegando el dedo de la hoja. Y así es como te tiene que quedar tu trabajo. Varias veces haz el trazo. Vas muy bien. Seguimos. Mis amores, ahora te van a entregar un ejercicio como el que te estoy mostrando en la pantalla. Bien, vamos a ocupar primero el dedito índice y vamos a hacer el trazo primero con el dedito índice en el cuaderno. Acuérdate que mi dedito índice es el puntito rojo que ves en la pantalla. Fíjate bien, se empieza de izquierda a derecha y vamos a iniciar con el trazo que está arriba y seguimos el caminito. Baja, sube, baja, sube. Fíjate que son líneas curvas. Sube, baja, sube. Baja, sube, baja y sube. No estoy despegando mi dedito de mi hoja. Así vas a hacer el trazo con tu dedito índice con todos los trazos que tienes en tu hoja.
Ahora es momento de hacerlo en el aire. Ponemos el dedito índice y vamos a hacer. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Seguimos. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Muy bien, lo hiciste muy, muy bien. Ahora es momento de trabajar con tu cuaderno. Vas a necesitar tu cuaderno con los trazos ya puestos y pintura. Puedes usar la misma pintura que usaste o cambiar de pintura. Ahora yo voy a ocupar pintura roja y te voy a enseñar cómo lo tienes que hacer. Vas a ocupar la pintura y tu dedito índice. Pon mucha atención. Muy bien, para hacer esta actividad necesitas tu cuaderno y pintura del color que elegiste. Vamos a utilizar el dedo índice. Vas a ponerle pintura a tu dedo índice y vas a hacer este trazo. Vas a iniciar de izquierda a derecha y sin despegar tu dedito, vas a seguir el caminito hasta que se acabe la pintura, hasta llegar al otro extremo. Si ves que se tapó, acabó, puedes tomar más pintura y seguir el caminito donde te quedaste. ¿Ya viste? Sigues el caminito sin despegar tu dedo índice de la hoja. Solamente lo despegas cuando se te acabe la pintura. Vuelves a agarrar pintura y sigues el caminito en el trazo que está abajo, sin despegar el dedo de tu hoja. Así es como debe de quedar tu trabajo. Yo sé que te quedó muy bonito y que te esforzaste por seguir el caminito sin despegar tu dedito de tu hoja. Seguimos. Muy bien, mis amores, trabajaron muy bonito. Ahora es momento de trabajar con su libro, la página 72. Bien, ¿ya la localizaste? Ok, vas a tomar una crayola del color que tú quieras y vas a hacer el trazo de la letra U que hay en cada niño. Tenemos la U minúscula que las tenemos adentro en las camisetas de los niños y la U mayúscula que está abajo de cada uno de los niños. Parece una cuerda de brincar, ¿verdad? Muy bien, entonces con una crayola del color que quieras utilizar, vamos a marcar primero la U minúscula. Vamos a marcarla sobre la línea punteada del color que tú quieras utilizar. Sobre la línea punteada, primero la letra U minúscula. Cambias de color y ahora vamos a hacer la U mayúscula. Recuerda hacerlo sobre la línea punteada con mucho cuidado. Recuerda que el trazo se empieza a partir del puntito rojo que tenemos del lado izquierdo. Y el trazo se hace de izquierda a derecha con el color de crayola que tú quieras utilizar. Te está quedando muy bonito. Seguimos. Muy bien, corazones. Ahora es momento de hacer los trazos en la página 73. ¿Ya la localizaste? Muy bien, aquí vamos a utilizar colores o crayolas, lo que tú quieras utilizar. Vas a elegir el color que tú quieras para hacer el trazo y recuerda que el trazo se hace primero a partir del puntito rojo que tiene al inicio cada trazo. Elige el color que tú quieras utilizar y vamos a hacer los trazos del puntito rojo. Vas a seguir los trazos sin despegar tu color, tu crayola de la hoja. Sigue el caminito sin despegarlo. Sube, baja, hasta llegar al otro extremo. Puedes cambiar de color en cada trazo para realizar cada uno de los trazos, partiendo del puntito rojo.
Sube, baja con mucho cuidado, haz el trazo sobre la línea punteada que tienes en la mochila, en la libreta y en la lonchera. Cambiamos de color y hacemos el trazo de la libreta. Con mucho cuidadito vas haciendo cada trazo. Puedes cambiarlo de color y así hasta que termines de realizar todos los trazos de tu página. Y con esto terminamos la actividad del día de hoy. Yo sé que te divertiste mucho y que lo disfrutaste. Te felicito porque trabajaste muy, muy bien. Lo hiciste genial. Muy bien, chicas, trabajaron hermoso, hicieron su actividad muy bien, las felicito. Se han ganado un sticker que dice excelente trabajo, porque lo hicieron muy, muy bonito. Ahora llegó el momento de despedirnos. Adiós, adiós, nuestra clase terminó. Adiós, adiós, nuestra clase terminó. Adiós, papá, nuestra clase terminó. Adiós, mamá, nuestra clase terminó. Adiós, Aitana, nuestra clase terminó. Adiós, Fridita, nuestra clase terminó. Adiós, maestra, nuestra clase terminó. Adiós, amigos, nuestra clase terminó. Adiós a todos, nuestra clase terminó. Adiós, 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 nuestra clase terminó. Muy bien, mis amores, las felicito, les mando muchos besos, muchos abrazos, disfruten su día, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima clase. Bye, bye. Las quiero mucho. Bye.